¿Qué tal, amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este sábado de fútbol americano aquí en el Palomo Ruiz Tapia, el hogar de los Toros Salvajes de Chapingo. Los Toros reciben el día de hoy a los Tigres de Coacalco en esta primera jornada de la Juvenil de Otoño de ONEFA 2019. Estamos en la ceremonia de capitanes previa al encuentro. Segunda oportunidad, son 7 por avanzar. Iba a lograr conseguir el primer inés. La seguridad se siente para avanzar, también está lo que se siente con el aire, la verdad termina corriendo, encuentra espacio, sigue avanzando, ya lo detiene, va a ser un avance por parte de Chapingo, que tendrá primer inés. Chapingo con primer inés, ahora que se hace atrás, tiene espacio, otra vez va a salir corriendo. Hace buenos cortes, ya va a ser detenido. Será primera y 10 para Chapingo. Será primera y 5 para Chapingo. Van otra vez al aire. El pase es completo. Anotación por parte de Chapingo. A pesar de que la desvió el jugador de los Tigres, se la pudo quedar el jugador de los Toros. Un castigo en la jugada, es una invasión de la defensa, es declinada, así que Chapingo está ganando 6-0. Tendrá primera y 10 para los Tigres, vienen con trips del lado izquierdo. Corredor colocado en el pisto. Atractiva por el lado derecho, hace una buena maniobra, el coreback le entrega al corredor, tiene toda una avenida, sigue avanzando. Nadie lo va a detener y en una jugada los Tigres empatan. Touchdown por parte de los Tigres Coacalco. Pero me parece que hay un castigo en la jugada. Vamos a ver si no castigaron al jugador al momento de la anotación. Parece que no. Así que son 6 puntos para los Tigres. Se acercan en el marcador 8-6. Colocado en tercera, 11 yardas por avanzar, van al aire, otra vez al coreback le cae la presión y va a salir por piernas. El cantar de todo el día y alcanza a ser detenido antes de la zona de anotación. Será primera y gol para los Toros Salvajes. Primera y gol para Chapingo, están en la yarda 1. Van con una optativa. Dice el oficial que no llegó. El otro oficial dijo que sí llegó, así que es anotación por parte de Chapingo. 6 puntos más, con lo cual llegan a 14. 14-6 el campeonato. Tendrá segunda y 10 para Chapingo. De nueva cuenta enrolado, el pase interceptado. Y se van a quedar en la yarda 1 los Tigres. Tendrá primera y 10 los visitantes. En tercera es un engaño, el pase es completo, el receptor no logra romper el tacón del único jugador que le quedaba. De todas maneras los Tigres tendrán primera y 10. Tercera oportunidad, 3 por avanzar. En el aire los Tigres sueltan el brazo, pero va, que el pase es completo. Sigue jalando las piernas el receptor y va a tener primera oportunidad para los Tigres. Será primera y 10 para los Tigres. Un engaño, suelta el brazo el quarterback, solo el receptor, el pase es completo. Primera y 10 para los Tigres. Será cuarta oportunidad, Chapingo se la va a jugar, no le van a dar oportunidad a los Tigres. De nada, y con esta jugada termina el encuentro. Aquí en el Palomo Ruiz Tapia, los Toros Salvajes de Chapingo se llevan la victoria por marcador de 16-6. En esta primera jornada de la Conferencia Blanca de la Juvenil de ONEFA 2019. Por hoy nosotros les damos las gracias. Chapingo gana sobre los Tigres Coacalco. Nos vemos hasta la próxima.